no alcanzo a ponerme. Hola, hola. ¿Quién anda ahí? A ver, ¿dónde están las que me querían ver? Mi mamá y mi hermana. ¿Dónde están? Que ya querían que me conectara. Yo, ay, espérenme un momentito. Hola, Rafis. Ay, no supe si lo compartí. No me fijé. Hola, Luz María. Ando buscando a mi mamá y a mi hermana. ¿Dónde están? Que ya me estaban apurando. Se me hizo un poquito tarde. Ay, me puse zoom. Ahora el tóxico no quiere salir, que porque se agüita. Le están dice y dice cosas. Hola, Karen. Hoy me voy a hacer un maquillaje sencillito. Que ayer lo estaban pidiendo. Y voy a comenzar haciéndome mis cejas. Voy a utilizar esta pomada. Es de Anastasia. Y es el tono Ebony. Bueno, así se escribe, más no sé si se pronuncia así. Es Ebony. Ay, estoy diciendo que no está. Ebony. ¿Cómo? Bueno, ese mero. Hoy unas niñas andaban que estaban aburridas. Le dije, no, 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 ¿cuál aburrida? Las puse a lavar mis brochas. Amaya, te estaba esperando. ¡Ay! Mi fan número uno. Hola, Nancy. ¿Va a aprender a maquillarse, mami? Otra vez anda agüitado el hombre. Ya no quiere salir. Que porque le dicen cosas. Me ofenden, me dicen jeros. Que le andan diciendo jeros. Ya empezó el hate y no somos famosos. Mi hija que no se quería dormir, por eso me conecté hasta esta hora. Yo, mija, duérmete. No tengo sueño. Yo, ya es tarde. Hola, hoy no habrá anécdotas. Ah, sí, aquí está, nomás que se está haciendo el rogar. Ves, gordo, ya te están pidiendo. Es que se agüita porque lo andan comparando. No sé si han visto en algunos videos de nosotros. Hay gente que, pues, nomás entra a molestar. Y empiezan a decir que nos queremos parecer a algunas personas que ahorita se hicieron famosas y que los queremos copiar y nada que ver. ¿Dónde están los tatuajes? No tenemos. ¿Verdad, gordo? Tengo calor. ¿No tienes calor? Los flacos no tenemos calor. Ándale, ven a platicar algo que tengas de anécdota. Mami, te quiere ver que porque tú dices cosas de ella. Digo, la sales que la abeja. Hola, Mónica. Yo no he hecho mentiras. Hola, Luz Elena. No he hecho mentiras. Y aún no he buscado las preguntas de mañana del jueguito. Del jueguito que estaban pidiendo, aún no busco las preguntas, a ver qué. Ni sé ni qué vamos a poner como, o sea, la comida. Según que debe ser cosas que no nos gusten. Comemos de todo. Comemos de todo, sí. ¿Algo que no te guste, gordo?
Trabajar. No, de comida. Hola, Juani. Acércate, gordo, no sales, ven. ¿No quieres salir? No, ni sigue. Hacer maquillaje. Me voy a tardar 3 horas. ¿Quién más tarda como yo? Bastante en hacerse la ceja. Por ahí subí un videíto donde estaba maquillando a mi hermana. Ese se lo hice. ¿Qué día fue? Yo creo fue el viernes pasado. Y apenas lo subí. Hola, Larisa. Aquí andamos otra vez. Y no nos Y vamos. no nos vamos. Apenas me cayó tu notificación. Apenas. Es que no soy fan. No sigues la página, eres No. capaz. Yo nomás sigo a los famosos. Para que me digan que soy copión. Eres copión, ni los debes de ver porque luego van a decir que te copias. ¿Qué? Pero pues yo no tengo nada contra ellos. No. La gente es la que... La gente problemática, problemática. Hola, Ana Luisa. Hola, Samantha. Ella ni en el mundo nos hace. No, a nosotros también nos gusta ver sus videos. Pero nada que ver. Digo, nosotros nada que ver. Cada quien hace diferentes videos, diferente contenido. Hola, Lee. ¿Cómo está dormida, amiga? No, no es mi hija. Hola, Mariela. Las anécdotas Sí, chacarreras. ándale, te están pidiendo. ¿De terror no tienes? ¿Eh? Sí, tengo terror. ¿Historias que te han pasado? No, soy un sacatón. Andrea, ve diciéndole los pasos que vas haciendo ahí. Ay, no me estés apurando. Ya les dije que me estoy haciendo mis cejas. Pero siempre, por lo regular, me la hago antes de comenzar y hoy no alcancé. Hola, Fátima. Ay, no, ¿cómo me estaba riendo con lo de ayer, con lo de anoche? Con las preguntas. Dice, primera vez que te veo, ¿qué colores usarás? Serán colores neutros, porque quieren algo sencillito. Práctico y rápido. Algo básico. Entonces voy a utilizar esta paleta. Es de Morphe y pues trae puros colores cafecitos. Y va a ser un maquillaje bien, bien sencillito. El otro día hice un maquillaje bien elaborado y me tardé, uff, bastante y solo fue un ojo. Ahora me voy a poner este corrector para ya empezar ahora sí con las sombras. Y
dicen, no habrá anécdotas. Sí, ya las están esperando. Si no cuentas, se va a ir la gente. Yo soy la del maquillaje y tú el cuentacuentos. Ay, bueno. Ándale. Me van a hacer bullying porque... Ay. ¿Qué ando haciendo ahí? Por no andar acá, no he buscado mañana. Ay, Chihuahua, no traje la brochita de... No, pues ahí está, que se conecten, que te digan qué preguntas. Me estoy acordando que mi hija mañana tiene que llevar un peinado loco. ¿Qué le hago? Ay, ¿quién es ese? Hola, Juan. Juan, ¿cómo andas? Como les dije, la ver las brochitas y ahorita no tengo una a la mano para difuminar esto, así que estoy usando la esponjita. Mira, ¿cómo están dando corazones? Ay, ¿quién nos está mandando? Pues yo. Ay. Si no me mando corazones. Ahorita estaba viendo un video de Angélica Mistral y su esposo la estaba maquillando. Nada más que comenzó a llorar la niña. Ya no la dejó. Y luego, no, pues ya se levantó ella y se quedó el esposo así transmitiendo un ratillo. Pero son así, ella se quedó así con la cara de, ¡ay! Ya me arruinó el video. Lo estaba maquillando bien el esposo. De primero se miraba como que le iba a quedar feo, pero después no. Iba bien. Pero tú te luciste más, gordo. Échame porras, échame porras. ¿Dónde está el maquillaje sencillito? Ya, ni ha llegado. Ya se durmió de seguro. Ando buscando a... ¿Quién era? A Ada. Me voy a ir arrimando. Ando buscando a... ¿Cómo se llama? A Silvia. Silvia, que de las preguntas, que quiere que mañana hagamos ese juego, pero ay, me mandó unas preguntas y yo, ay, no, de esas no, bien picaronas, y yo, no, de esas no. ¿Puros del Ensure? Ay, no. Ay, ¿cómo? Véanla. Aquí estoy. ¿Cómo? ¿Dónde está? Aquí estoy. Ah, sí está. ¿Qué tal que sea algo mal de ti? Y aquí estabas. Yo pensé que no, como no me apareciste. Ni de aquí estoy. Uh-huh. Dale, explícale el maquillaje. ¡Carajo, me estás apurando! Ya, déjame en paz. Si no, ya no te voy a sacar aquí. ¡Hola, Valentín! Pues no, me saques, si al cabo no me quieren aquí. Nadie te quiere, gordo. No te creas. Yo te quiero. Me anda apurando, así como cuando vamos a salir a alguna parte y que ya vas a acabar y ya vas a terminar y no así, no te maquilles. Hola, hola. Ah, te maquillaste bien padre, Valentín. Hola, Crisol. Dice, ya no se conectan, apenas me iba a dormir. ¿Quién? Oye, le dije, no, sí, luego iba a publicar de que ahorita me conecto, pero ay, no quise poner porque lo dice, dije, ¿qué tal que si me atraso más y quedo mal? Arnoldo también te puso hola. ¿Cuál Arnoldo? No, ¡hola, Arnoldo! Ay, no lo había visto. ¿Quién más? ¡Hola, Lupita! A veces se me pasan. Pues con la misma novedad, hombre, que nos hacen bullying. Pues algo estamos haciendo bien para que nos comparen con ellos. Ellos que ahorita están en el boom. Hola, Maribel. Hola, Mine. Caitlin Hernández. Hola, hermosa. Hola. Sí, cuando vean ahí que nos comentan cosas feas, groseras, defiéndanos. Caitlin Hernández también sí. Dice hola. Hola, hola. Nos empiezan a decir que nos queremos parecer, que somos la versión, ¿cómo dicen? Gorda. Ah, que no tenemos gracia, nos dijeron. Bueno, pero grasa sí. Eso dice la gente.
Sí, sí hay, y de sobra. Esa sí tenemos. Es parecida. Más tú. No, tú sí eres gracioso. Dice, está muy serio el influencer de atrás. Lo regañaste. Yo no lo regañé. La gente. Es que no me quieren aquí, dicen que qué estoy haciendo. No, le empezaron a comentar cosas feas. Que él que está haciendo, si yo soy la del talento. Ay. Así le pusieron. Y se agüita, le digo, eso no es nada. Le digo, si vamos a seguir haciendo videos. Más que esto no quiere que les conteste. Le digo, ah, es que digo, él le quiere contestar. Quiero hacer polémica. Él les quiere contestar. Le digo, déjalos, le digo, entre más comenten, más, ¿cómo se dice? No, yo lo que menos dice, tengo que ¿con me... quién los compararon? Pues con la Mona y el Jeros. Con maldad de chingada. Dice, ay, gracias, yo soy tu fan. ¿Qué tan sencillo será el maquillaje? ¿Para ir a dónde? Para ir por el pan, así. Para toda gente, ustedes siguen. Y es lo que yo le digo. Digo, no nos comparamos con ellos. Digo, qué bueno que a ellos les está yendo súper bien. Pero bueno, pues es que ellos dicen muchas groserías y nosotros no decimos groserías. Y de hecho, sí vemos los videos de ellos, sí nos gustan, porque pues sí, a veces te echas la botana con ellos. Están bien bárbaros. Es que nos identificamos en las cosas cochambrosas que dicen, pero pues nosotros no las podemos decir. Porque aquí tenemos a mi hija y mi hija mira los videos. Salúdame desde Puebla. Hola, hola, Caitlin Hernández, desde Puebla. Hasta Puebla. Hasta Liberate Estates. Saludos. No, aquí andamos. Le digo, no, yo no me agüito. Dice, no, tú te agüitas. Digo, no me agüito. Digo, nomás que... Él les quiere contestar. Me pongo a ver los perfiles. Digo, no, hombre. Tan pa'l perro. Le digo, pues mejor ni abran el pico. Bueno, no escriban nada. Pero bueno, así es la gente. Como quiera, nunca los va a tener contentos. Y para lo que me importa, dice, no, que no hagas esto, no hago lo otro. No le hago caso ni a mis papás, con ti más le voy a hacer caso a gente que ni conoces. Que ni conozco, ni en el mundo la hago. Aquí el que quiera venir es bienvenido y el que no, pues. Pero digo, tan fácil que es, bueno, no me gustan, le doy, ¿no? Nomás pícale ahí y le das hacia arriba y nos quitas y ya. ¿Cuál es el...? Dice Maxi que le mande saludos. Si saludos. No... Si no me va a quitar el internet. Ah, dice Maxi, ándale, que bueno, le mande. Saludos hasta allá, bien lejos donde anden. No sé dónde están. Saludos, Maxi. ¿Cuál colorcito café me pongo? ¿Está echando unas embellecedoras o no? El Maxi. ¿O está haciendo carne asada? Siempre lo veo ahí que está haciendo carne asada. Voy a comenzar con este. Es un... cafecito bien clarito. Pobre Ada, sigo más amenazada, ¿no? Ya le quieren quitar el internet. Sí, hombre, aquí andamos. Aquí vamos a tratar de hacer un contenido light, chistoso. Ay, no me cae. Hola, Ana María. Y con buenos maquillajes. Mira. Al rato ¿Qué, tú. ¿Qué puedo decir yo? Pues es que si no me apoyas, ¿tú quién? ¡Ay! Mi mamá. Le digo, tanto me están diciendo que no tengo talento que voy a tener que apantallarlos ahí para que vean los que sí se maquillaron. El otro día que me maquillaste lo hiciste bien. Desde Oklahoma. ¡Oh! Bien lejos. Allá tengo un tío yo. Dice, apenas terminamos y ya lo estamos viendo. Dice... desde Oklahoma. Ah, ya tenemos un tío también allá por Oklahoma. Allá está lejísimos como quiera, de aquí. Bueno, esto se me hace lejos porque ya tengo mucho que no corro en carretera, pero no está ni tan lejos, está cerca. ¿Y cómo ven? ¿Que les comente a la gente? Saludazos. ¿Que les conteste o no? Hola, chiqui. Sí, no, le digo, es que no es que les quiera contestar, digo, pero, digo, pues se me hace divertido, digo, estar ahí echando rollo. Peleando. Le digo. Dice, qué agradables son, me pongo muy feliz cuando haces tus envíos, ¿ves? Le digo a mi esposa,
Luego le quiero decir, bueno, gracias por tu vista. Gracias por tu comentario sí. Y gracias por tu vista. Dice, ¿qué color te estás aplicando? Es un café bien clarito. Es este que está aquí. A ver, ando mal. Es este. Es esta paleta de Morphe. Es la... ¿Cómo se dice? ¿Eh? Nature Glow. ¿350? Nature. Ah, y tú eres el que me dices el inglés, porque yo no sabo. Saludos a Ada desde Gocha. Hola, Zulema. Aida le manda saludos. Sí. Ahí te manda saludos a desde Gocha, desde el pueblo Pispireto. No, pues aquí andamos, aquí vamos a andar. Y ahora voy a ponerme otro cafecito, pero un poquito más subidito. Nambi, no dice, se quedan aquí. Sí, aquí, que le conteste de manera elegante y los deje como payasos. Ajá, así, y así. Sí. De así como le hacen ahí, así, ¿qué? Con guante blanco. Ándale. Ver, gordo. Sí, hombre, pero es que te quieren criticar. Dice, hola, aquí viendo. Algo que pienso yo que no es criticable. O sea, en primera, no sé por qué usan la palabra quieren imitar. Copiar, o sea, no estás viendo todo el puercazo que está aquí. O sea, no tiene una cosa que ver. Todas dijeras, son parecidos en lo físico, a cómo están el tipo de habla, digamos. Ellos hablan más, como digamos, del sur. Nosotros estamos más al norte, son no uh-huh. Es una tontera decir imitar. ¿Qué les diga tus colas guangas? No, hombre, si empieza a decir eso, le van a decir, ¿te quieres parecer a Jerry? Sí, no. No, es que para todos, o sea... Te va a decir, no sé, bebé. Te digo, todo dice que... Porque sale aquí. Y oye, no son la primer pareja que hacen videos así. Es que esta mujer sigue a todas las, a muchas de las parejas que hacen en vivos y a veces a los que hacen también de comidas, que hay de... Dice, turbio. Que hay de esas cosas como... Sí, turbio. Hola, Rosy. Que hacen cosas, digamos, rústicas y todo. También le gusta a veces verlas, que porque como le gustan cosas así rústicas. O sea, hay de todo para todo público. Dice mi esposa, dice, ay, hijo, va a haber gente que se va a identificar con nosotros, va a decir, mira, todos los influencers la mayor parte son flaquitos y guapos. Dice, y nosotros bien gordos, que no sé qué, dame ánimo, dice, al rato vamos a estar bien flacos. Verónica Zulema dice, aquí viéndolos. Le contestó a Aida que cómo le extraña a la Yuyis. Ya sabemos cómo le dice Yuyi. Uh-huh. Que le diga sus cosas van. Bueno, que su lema dice que está moviendo. ¿Cuál me pongo? A ver. Y ahora me voy a poner este cafecito. Rosy Martínez, hola. Pero ¿cómo les contestarías? Dice que de manera elegante, dice Valentín. ¿Eh? Pero que, a ver, ¿cómo? Pues no sé. Dijo uno en una película, dijo, mire, compa, dijo, yo nunca me he llevado con ustedes, pero para empezar, vaya. Estamos diciendo que no vamos a decir groserías. Te digo. Dice Rosy Martínez, saludos desde Villarreal. Ah, saludos hasta allá, bien lejos. De los 5 manantiales. ¡Ay! De los 5 manantiales. Ándale, explíqueles cómo vas, que estás poniendo acá. Y... Vos estás allá con qué les vas a decir. Hombre, pues que no puedo decir. Nomás dejar los comentarios ahí en visto, hombre, para que les hacemos caso. Nomás es para hacer show. Como quiera. Que no tenemos nunca, gracia. Nunca voy a terminar de estarle dando gusto a la gente o estarles uh-huh. contestando. Mejor ahí le dejo. Pues... Porque, pues, no, para estar peleando con medio internet, pues, como que no.
Y luego otra que ponen sus perfiles y son perfiles como que nomás los ponen nomás para estar diciendo cosas porque hasta eso ni fotos tienen. Y los que tienen fotos... Me voy a poner este doradito de aquí. Me ha tocado... Y lo voy a poner así con el dedo. Me ha tocado ver unos perfiles que son de las que más critican y ponen, ay, que no se quieran comparar y que esto y que lo otro y... Que no le llegan a los talones. Que no les llegan los talones y luego se ponen la foto ahí de las que suben. Según ellas bien elegantiosas, digo, oiga, pues de perdido hay una recogidita ahí al cuarto, hombre. No la friegue. Pero no, dicen que una cosa es ser uno humilde y otra cosa es que ser cochino. Pero yo, tiempo yo, para criticar. Y ojalá vean estos videos esos que están ahí criticando nomás a ver si se les cae el saco. Seguro sí van a entrar, pero... Digo... Criticarte algo, ¿no? A gusto. La humildad no tiene nada que ver con la limpieza. Y eso sí de plano que se pasan unos que otros que andan ahí. Y luego como yo les decía, no faltan los guapos que se pongan ahí, que ponen sus caras de muñecas infladas. Ay, no. Pues no, está canijo. Compartan en el vivo para que venga más gente a sacarnos garra. O que se venga a divertir con nosotros, una de dos. Esta mujer no quiere platicar nada, nomás le platico. Estoy platicando y me interrumpe y luego no digo nada. Y no dice nada, pero nomás empiezo a hablar y me interrumpe. Y este rosita me lo va a poner aquí en el lagrimal. Y como no tengo brochita, voy a utilizar la brocha. Y dice, contéstales, no quiero... Ni es mi intención llegar a los talones de nadie. Tengo mis propias metas y objetivos. Ojalá ustedes también logren los suyos. ¡Ándale! Así mero. Copiar y pegar. Copiar y pegar. No me la quiero. Así mero. Dice, hasta mi gatito los está viendo conmigo. ¿Qué? Dice, hasta mi gatito los está viendo ¿Quién? Conmigo. ¿Quién dice? Está... Sí, Clara Hernández dice, hasta mi gatita los está viendo conmigo. Va a decir la gata, y eso se come. Sí, Clali, ¿cómo se llama? No, Caitlin. Ah, Caitlin. Tú no fuiste una de las que les comentó ahí. Vi a alguien que les comentó que ellos hacen su propio contenido, no quieren parecerse a nadie. Y dije, ay, no se están defendiendo. ¿No eras tú? Si no, pues para que vayas a defendernos. Y sí, varias personas te dieron like a ti. No, pues es como todo, pues no. Si fuéramos moneditas de oro o billetes de así, no, hombre, pues a todos les caemos a todo dar, pero pues no. No se puede todo en la vida, dice Maribel Granzuay, dice, es una forma de decirles, pónganse a jalar. Exacto. Sí fui yo, se pone. Y bueno, me... gracias, gracias. Ah, sí, es. No, pues nomás lo que es, pues no. A rato van a ver, con el tiempo van a ver la diferencia entre unos y otros. Cada quien tiene su propio estilo. ¿Y ¿Cómo? Qué más ponían? ¿No ¿Cómo? Tienen ideas creativas? O no sé qué ponían, algo así. No y son es, creativos. Y es como le Hola, digo, Mayra. Como le digo a mi esposa, le digo, hay que tratar de no tratar de ser... tratar de ser algo diferente, no tratar de ser personajes de que al rato decir, no, es que yo no soy así, no. A mí ahorita como me están viendo así, yo así soy, dice mi esposa, dice, ay, cámbiate o esto, lo le digo, digo cámbiate, si así soy, así ay, soy yo, así me siento a gusto, digo, es que digo, no voy a hacer lo que hacen los demás de que se tienen que poner sus mejores trapitos o acá bien guapos los vatos o las mujeres bien guapas para salir. ¡Quita la cabeza! para salir, le digo, pues es que le digo, así soy yo, le digo, si me quieres tener ahí contigo apoyándote, así voy a salir, porque pues no tengo que salir de que, bien rasuradito o el bigote todo el tiempo, como de cuando empezamos lo traía larga, aquí los pocos pelos, digo que tiene más mechas una estufa que mi barba. Pero pues yo no soy de más bien, yo no me rasuro, yo nada más cuando voy me corto el pelo, me cortan la barba, lo que me sale.
O sea, nunca ando de que bien rasuradito o así. Es por lo mismo, porque no me gusta cuando no tienes casi barba y te lo estás rasurando, pues haz de cuenta, nomás me van a salir pelos de rastrillo así y pues no jala. Y por eso me la corto. Cuando yo nomás me corto mi pelo, pues me quitan la barba, digamos, con la cera. O sea, nomás que así, por eso ya se nota que ya ahí me va saliendo. Pero como les digo, no tengo que andarme poniendo acá camisa o sombrero para salir en los en vivos. Digo, pues ¿para qué? Digo, que vean que somos fodongos. Me puse más Que vean nerviosa. que es uno mismo. Porque ya hay muchos que salen ahí y que dicen, no, es que yo no soy esa persona que ven en los videos, es un personaje. Le digo, no, pues nosotros nos vamos a tratar de ser nosotros mismos. Tratar de ser nosotros mismos y contar nuestras historias. Y es que realmente, pues casi toda la gente se identifica, porque a todos, casi en ciertas cosas, algo nos pasa. Como cuando alguien se quiere pasar de lanza en la tienda, ya sea un vendedor o un cliente, o al que está despachando, con el mecánico, si vas a un viaje o algo, o sea, te pasa algo y te sientes identificado. O sea, como dicen, es tan grande y tan chiquito el mundo que todos nos sentimos identificados con ciertas cosas. Como ponen a veces ahí en Facebook, si no te ha pasado cierta cosa cuando en tu infancia, si no te pasó cierta cosa en tu infancia, como que te correteó la mamá con una chancla, no tuviste infancia. O sea, ¿a quién casi no le pasó que te dieran una correteada con la chancla? Pues Yo no me acuerdo que mi a la mamá me mayor parte de fuera. la gente. Mi mamá no me correteó. ¿No te las aventaba desde donde estás, mamá? No, yo no me acuerdo. A ti sí, gordo. No, a mí sí me daban mis buenas. Jesús Alonso. ¿Quién es? ¿Quién es ese Jesús Alonso? Hola, Chuy. Yo no me acuerdo. Ah, pues ahí va a andar la Mabel de seguro. Oh, ya andan allá. Ya anda ya. O sea, a mí no me aparecen aquí los comentarios, a ti te aparecen allá quién se conecta y todo, ¿verdad? Algunos, no todos. Ah, ok. Con el cinto. Ah, sí, con el cinto, Con el sí. cinto. Pero mami, no me acuerdo, mami, de papi, sí. Ya lo ando quemando. Sí, cuando llegaron ebrias a las 2, 3 de la mañana, tú y tu maniwis, que dijo, aquí no entran con el cinto. Yo me No, acuerdo. no, ella. Ay, no es cierto, nunca llegamos a esas horas. Dice, yo no fui, yo no fui. No. Sí. Tu hermana dijo, y no, dijo, y le corríamos y nos salió por la otra puerta. No, no fue así. Sí, sí fue así. Así No, esa vez habíamos ido a las Peñitas, era un día de la coneja, pero nada más nos había dado permiso hasta cierto tiempo y no llegamos esta noche, ya era tarde, o sea, 7, 8 de la noche, no sé. Pero dijo, es que se fueron todo el día. Antes dolían, ahora ya no. Y pues sí, llegamos jaja, ya me y no nos exhibiste. dejaban entrar. Dice, a todos nos dieron con la chancla. Y ahora que son abuelos, se asombran y no quieren que. Ah, eso sí. No la regañes, no le pegues. Ay, May, ¿por qué me regañabas? No. A los nietos ni los toquen. Dice, jaja, ya me exhibiste, dice. ¿Dónde dice? Ahí. Ah. Ya. Ya ven, ya confirmó que sí sucedió Sí, pero no fue así como tú ese dices. acontecimiento. Sí, no nos dejaba entrar papi, andaba por una puerta y por otra. Ah, es que nos, estaba ahí en la puerta, no nos dejaba entrar. Dijo, no, no, que porque no hicieron caso. Y estaba con una faja y así recargado en la puerta. Le dije, Dari, ¿sabes qué? Vámonos por la puerta de atrás. Y que le corrimos, vámonos por atrás. Pues no le corre papi para las de atrás y también la cerró. No nos dejaba entrar por ninguna puerta. Nos quería asustar de que ahí nos iba a dejar afuera. Bien hecho, ahí las hubieras dejado. Pues ya de rato, mami dijo, no, ya déjalas.
y ya. Sí, ¿verdad que sí? Mira, a todos nos han dado una correteada con la chancla, la mayor parte. Con la chancla, con el cinto, hasta con varas de esas de cualquier arbolito, nomás con que chicotearan. Ahí mero. Dice, pero no nos sentamos bien relax en la mecedora. Traíamos hamburguesas, no me acuerdo. Sí, me acuerdo que nos sentamos allá afuera y dijimos, no, pues ni modo. Y ya de rato salió mami. Ahora me voy a poner la pestañuki, pero antes le voy a cortar así los piquitos de un lado. Porque luego si me la pongo así, no sé si a ustedes les pasa que se la ponen y luego les pica, se les mete el piquito y llora el ojo. Y se despega la pestaña y todo el pelo. Mejor córtenle los piquitos. Ay, hamburguesas, no me acuerdo. ¿Dónde las compramos? Y la que quería las preguntas del juego no se presentaba. Ya se durmió. No, ya debe haber dormido, de seguro. Ni las busqué las preguntas. A ver mañana, a ver qué. Pero como que está bueno. Dijo cosas que no nos guste de comer. ¿Verdad? Ajá. Por ejemplo, a mí no me gustan los pepinos. ¿O cómo? A mí no me gusta el pastel de tres leches. Lo aborrezco. Entonces yo voy a me vas a poner eso. ¿Y yo qué te voy a poner? Decían que mostaza. A ti sí te gusta la mostaza. ¿Qué te pongo? Pues no sé. Ah, a ti tampoco te gusta el vinagre. Te voy a poner vinagre con limón. Ah, podemos poner limón. Ay, no, está bien caro. $2 por $1. Todavía está así, gordo. El otro día que fuimos. Sí, yo creo sí. Ay, cuando eres pobre, todo se te hace caro. Y de familia numerosa. Madre desobligada y padre borracho. Dice mi hija. ¿Qué dice? Que así somos. Ay, no seas mentiroso. Dice, no, dice a Maxi le gusta el pastel de tres leches. No, hombre, a mí ni me gusta, no, hombre. Ojalá que me castigue con uno de esos. Que me ponga no, de castigo. Cómete un pedazo de pastel de tres leches. No, no, no. Que no. Le tienes que dar una mordida a la cebolla. O no sé. Dice. ¿Cuántos hijos? Porque no le gusta. ¿Cuántos hijos tiene? No, pues sí, pero bueno. Lo más rico, lo más sabroso. Ah. ¿Cuántos hijos? Tenemos una niña nada más, una niña de 7 años. Pero vale por 2. Ay, no. Está bárbara. Nomás tenemos una morrilla. No, no es chiflada, pero es como... Pero le pega la loquera de vez en cuando. Ajá. Es berrinchuda. De vez en cuando, pero es muy... ¿Cómo se dice? Haz de cuenta que es una grande ella. Te platica las cosas y como una grande. Dice, me dice, tan rico el pastel... Uh-huh. Me puso que a Maxi le gusta que no le gusta el pan mojado, digo, no, digo, es lo más rico. Uh-huh. Dice, yo también, uno es como si tuviera 10. Además ¿quién? Tiene uno, dice Maribel Flores, que también tiene uno, pero como si tuviera 10. No, ahí está con nosotros, con esa niña, con esa tenemos ahorita, está bárbara. Y ahorita, según nosotros, la debemos acostar temprano, pero no quiere. No se quería bañar. Y a fuerzas quiere que esté ahí, en un lado de ella. Y me abraza el brazo y es como se queda dormida. Pero después pasa, ahorita, nos estamos yendo. ¡Ay, nos fuimos! Nos estábamos yendo, ya volvimos. Dice yo, Dice, ternuritas con una criatura... Y se quejan. ¿Qué? ¡Ah! Mira. Ay, no quedó la pestaña. Sí, pues ¿para qué queremos más? Con una. A ver, cuenta algo, gordo, que te acuerdes. ¿De qué? No sé, una historia. ¿De qué? Pues no sé, a eso viene la gente, a que saques tus historias turbias, Héctor. Mis historias turbias. Pues deja.
Déjame me acuerdo, pues que me pregunten que qué tipo de cosas quieren escuchar. ¿De qué historias quieren escuchar? ¿Anécdotas? Oye, estas pestañas no quieren jalar. Están muy duras. ¿Qué hay aquí? Dice, aquí dice. No, no. ¿Qué pusieron allá? Adriana Fraga está viendo. Hola, hola. Te digo, como de, a ver, pues dime, ¿qué tipo de historias? No sé. Dígame qué tipo de historias quieren escuchar, qué tipo de anécdotas. Cuenta cómo conociste a tu esposa y si fue difícil de conquistar. A ver, gordo, dime. ¿Otra vez? Sí, otra vez, si no sabes. Pues... Te quedaste sin palabras. ¿Cómo? A ver, cuenta. Nah, no fue difícil. No fue difícil. Dice, yo nunca me he podido poner pestañas. Yo a veces batallo con algunas, como en este caso, en estas que, ay, no sé, están como muy rectas. Y no sé, lo pego de aquí y se despega de acá y así. Pero hay otras que sí son más fáciles de poner. Yo, como lo dije en un en vivo pasado, a ella la conocí por una amiga en común. Bueno, que ella... Salía con ella a dar la vuelta a veces, dice. Yo nunca la conocí, nunca la miré con ella, con esa chava. Pero yo salía con la chava esta, que la conoce, que ella la conoce. Yo salía con ella y yo le pregunté a ella. Dijo, oye, dije, ¿conoces a fulanita de Tarso? Que a mi esposa. Y ¿conoces a Yasmín? Dijo, oh, sí, dijo, sí la conozco. ¿Pero dónde fue la primera vez que me viste o qué? En Facebook, parece. En Facebook. Sí. Ah, ahí en Facebook la miré y... Y pues me fijé así en los amigos. ¿Qué marca? ¿Dónde está la marca? Y me parecía que la chava esta con la que yo salía. Estábamos como amigos en común. Son. Marca Patito. De China. Sí. Hello. Como hace muchos maquillajes eso, pues no le conviene estar gastando pestañas caras, solo que compra baratitas. Ay, no, pues le pregunté a la chaveza con la que salía. Le digo, ¿y la conoces? Dice, sí, ¿por qué? Dije, no, pues que está guapa. Y luego dice, ¿qué? Dice, ¿ya quieres cambiar o qué? Pero pues yo nomás con ella salía, pues con intención de, pero pues no, nunca se hizo nada. Y le dije, no, pues si no vas a voltear para acá, pues déjame buscarle por otro lado. Y le dije, pues seguimos así como amigos. Y le dijo, no, sí, dijo, sí la conozco. Y te habló, dice, cosas bonitas de mí. Pero no me dijo, ah, no, sí es buena onda o algo. No, dijo, ¿te gusta la gordilla esa? Así me dijo. ¿Y qué le dijiste? Sí. Le dije, no, sí, le dije, está guapa, le dije, la quiero conocer. Y luego me dice, como que se enojó, y dijo, pues mándale mensaje, pero así como en un tonito así de que... Medio, te puso celosa. Ajá, como celosa. Y pero en ese tiempo cuando le pregunté eso, apenas eran los primeros mensajillos que le mandaba. Y no, nunca me contestó. Pero o sea, nomás te me daba... Me contestó, pero no seguimos la plática ni nada. Te daba entrada nada más para que le llevaras a dar la vuelta. No, pero que de ti. Sí, por eso, pero ¿para qué se enojaba? Ah, sí. Y luego, no, pues acá mi esposa, pues en ese tiempo que apenas la quería conocer... Le mandaba mensajes y sí me contestaba, me tiraba platiquilla, ¿no? Ahí, pero como 2-3 mensajes nomás y ya después no me contestaba. Y nada, dije, nada, se hace mucho el rogar, dije, no quiere platicar. Y no la... Ya dejé de mandarle mensajes por varios meses, 2-3 meses. Y seguí saliendo con esta chava y salimos a dar la vuelta y todo. Hasta que un día le volví a mandar un mensaje. Y me contestó. Y luego yo creo como que ya le dio curiosidad. Que le dije, no, le dije, yo también soy de aquí donde mismo eres tú. Dice, le digo,
vamos a platicar, vamos a conocernos, hay que ser amigos y que esto y que lo otro. Ahí tirándole un chorro yo. Y hasta el fin accedió y empezamos a mensajear. Y así estuvimos unos días mensajeando de ahí en Facebook. Y luego yo luego, ¿no? Pues pasa el número, pues, para platicar mejor. ¿Qué? Me va a poner este delineador. Es del Jafra. Este me lo regalaron también en mi cumpleaños. Le dije yo, pues pasa tu número, pues, para platicar y para poder salir y ir a comer ahí algo a la plaza o dar una vuelta. Es que no te conozco y que no sé qué. Él me daba miedo. Se hizo la difícil. Porque me comentaba todas mis fotos de Facebook. Y de primero era como halagador, así, ay, mira, este me comenta. Pero después todas así, de todas las fotos, y ay, no. Estabas por ahí. Y en todas, que ay, qué guapa, ay, qué bonita, qué bien te ves. Ay, pero después ya era demasiado y me daba miedo. Pues es que digo, es que si no quieres que te diga nada, pues no subas fotos. Hola, Dani. Subía un chorro de fotos y no quería que le dijera nada, pues, ¿cómo? No, sí, ahí le comentaba las fotos y todo. Y hasta que ya poco a poquito ahí fue. Le estuve insistiendo, ándale, vamos a salir y que esto y que otro. Le digo, no, ni que te fuera a hacer algo. Le digo, ya he salido bastantes veces con esta otra chava. Le dije, aquí te conoce y esto y lo otro. Y hasta que dijo, bueno, pues dijo, ven aquí a la casa. Dijo, ahí platicamos afuera. No, está bueno. Y ya fue cuando fui y ahí estuvimos platicando un rato ahí afuera de su casa. Un ratotote, que de hecho el siguiente día, como dices tú, no fuiste a trabajar, que porque no había... No quería ir. Había dicho algo en el trabajo, no sé qué, y que no querías ir, y que esto y que el otro. O sea, que el siguiente día nos la pasamos todo el día dando la vuelta. Me compraste de comer. Ah, sí, le compré de comer. Y fue de las únicas... había salido con varias chavas, y todas las invitaba a comer, y pues como verán, no tengo un cuerpo fitness. Yo todo el tiempo pedía pues varios tacos o una hamburguesa y hot dogs y así. Y con las que iba, con las chavas que iba, dos taquitos o un hot dog, o sea, así. Y acá esta mujer, ¿no? ¿Qué se te antoja? Un lonche rojero. Y luego fuimos. Y él iba a decir, pues así como de los chiquitos, ahí yo con esa intención. No, los grandes, vámonos. Con su agua de fruta que es así como con hielito molido. Y luego, yo queriendo quedar bien, no, pues dile a tus papás si no quieren un lonche. Y los sueros se hacían del rogar también. No, 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 compren ustedes, que no sé qué, que le dijo ahí a mi esposa. Dijo, no, pues compren ustedes. Y le dije, no, pero dije, como quiera, llévales, a lo mejor sí se les antoja, pero no. Yo creo que se les hace feo o algo, les da vergüenza. Dije, vamos a llevarles. Ahora me voy a poner este primer. Ya voy a empezar con la base y todo eso. Y luego le dije, hombre, llévales. Le dije, ¿cómo les gusta? No, pues que con todo. Bueno, pues les llevamos a un lonche a cada uno. Y se los llevamos y fue la primera vez que... No los conocí ese no, día. No, yo todavía metí los no. lonches nomás. Ajá. Ahí me dejaron afuera y se llevaron hasta mi lonche. Le dije, ¡un lonche es mío! Le gritaba. Sí, se los llevaron los lonches y ya dice, ay, ¿quieres quedar bien? Pues sí. Y ahora, esa es una de las anécdotas con mis sueros, de que voy a una parte y les digo, sueros, ¿quieren unos taquitos, un hot dog? Estamos bien llenos. Y dice mi suegra, ay, no, Chuni, estamos bien llenos. Me hace la vieja y le digo, sí quiere, le digo a mi esposa, le digo, sí quiere. Y luego dice, pero traigan para ustedes. Y luego, así las primeras veces, traigan para ustedes. Y no, pues íbamos y comprábamos cosas. Digo, llévate más tacos. Digo, porque la suegra y el suegro se iban a querer. Como que dije, ya de verdad dan ganas. Y yo, es que dijeron que no. Y mi esposa, no, es que dicen que no. Que para qué quieres que coman si no quieren comer. Y luego les llevo. Y dice, oh, es que ya comimos bastante. Digo, ándale, cómase un taquito. Y al final de cuentas, como quiera, se avientan otra cenada, como quiera, se avientan sus 3-4 tacos. Digo, mira, y no tenían ganas, que ya habían cenado. Dice, ¿cómo llegaron a Estados Unidos? Dice, ese truco funciona, mi esposo hacía lo mismo. ¿Ves? ¿Saben cómo llegarle? Y ahora le digo a la suegra, le digo, suegra, voy a, vamos al centro.
¿Le traigo un hot dog o algo? No, ya comimos, pero si quieren, como quiera, tráiganse uno porque de verdad dan ganas. Como quiera, se lo come cuando se lo llevamos y luego al suelo le digo, ¿usted suelo quiere? Pues ya cené, pero un hot dogito cualquiera le cabe. Como ya, mami, quiera. Te está viendo, te lo estás exhibiendo. No, no me está viendo. Sí, es lo que tú crees. Ya estaba mami desesperada porque transmitió. Y dice Maribel, ¿qué flores? ¿Qué, cómo llegamos a los USA? ¿Tú cómo llegaste? Yo llegué aquí cruzando la línea del río Bravo, nadando, arrastrando. Yoli, te están exhibiendo, es lo que le digo. No, yo aquí llegué a la edad de 15, 16 años. Iba a cumplir 16, tenía 15 y meses, como dicen. Iba para los 16 años cuando llegué aquí a Estados Unidos, que hace como 20 años, más o menos. No hagan cuentas, todavía estoy joven. Como a los 16 años llegué aquí, mi papá nos puso los papeles de residencia como cuando yo tenía 5 años, creo. Más o menos como los 5 años, y vine arreglando después de 10, 11 años. Arreglé lo que es la... ¿Antes se tardaba mucho? Sí. Arreglé lo que fue la residencia. Y me vine para acá a los 16 años. Y luego... ya estuve aquí como residente como algunos 15 años, yo creo. Sí, como unos 15, 18 años. Y apenas tengo como unos... ¿Qué serán? 3 años. No, 4. Casi 4. 4 años de ciudadano, que me hice ciudadano naturalizado. Pues sí, como mi hija tiene 7, como a los 3 años y medio es cuando... Sí, más o menos. Más o menos. Mi niña es ciudadana, pero porque mi esposa aquí se alivió, ya tenía como pasar para acá y nomás que se le complicó el parto y pues la tuvimos que llevar aquí a un hospital y nació... En el hospital, porque iba a nacer en una clínica, pero al final de cuentas el doctor le sacateó y la mandó de emergencia para el hospital. Y mi niña nació acá también, pero en un hospital, iba a nacer en una clínica, pero no, nació en un hospital. Y a mi esposa yo a ella le arreglé hace casi como 4 años. Nos habíamos casado y después de rato metimos los papeles, pero ella yo como residente. Y mi proceso para hacerme ciudadano como un año creo que duró. Y ya nomás me hice ciudadano. Y a los 2-3 meses le cayó la cita. Uh-huh. Cambiamos el estatus de que yo estaba como de residente a ciudadano. Y luego le cayó la cita. Ya después para venirse quedó tardó un poquito más, pero... ni batallamos, yo le decía no, y no te pongas nerviosa. Practican, pues, porque ahí no te hacen preguntas juntos y todo. Y pues dijimos, no, pues vamos a decir, porque dicen que te preguntan hasta lo más mínimo, como de qué lado de la cama duermen y así. Uh-huh. Entonces nos estábamos poniendo de acuerdo, pues con tiempo, ¿y qué vas a decir? Y como él es bien olvidadizo, yo dije, no, él la va a regar. Y ponemos a echar mentiras de nada, bien, nomás que pues. A la mera no, pues llevamos fotos de todo desde que nos llevamos casamos, novios con mi hija, o sea, todo. Todo. Y pues ahí estábamos practicando de que no, pues es que en la entrevista dicen que preguntan esto, preguntan lo otro. Hasta lo más así, lo que tú menos piensas. Y yo pues bien nerviosa porque pues... Llevamos chorros todas las preguntas de que me iban a decir. Y chorros de fotografías y nombres. No, cosas. Y al final... Al que entrevistaron fue a él, siendo que la que iba a arreglar era yo. Ajá, y a mí me entrevistaron. Ajá, o sea, la entrevista me hicieron en inglés. O sea, a mí, ajá, porque la hicieron en inglés, yo que iba a entender. Él nada más así como que me estaba traduciendo, pero haz de cuenta, las preguntas fueron para él, no para mí. Yo bien nerviosa, no, hombre. Que porque la señora de ahí no, ¿cómo se dice? ¿Agente o cómo se dice? Ajá. Agente de migración, ajá. Sí. No, pues que pues me decía en inglés y... Y a él fue el que le hicieron la entrevista y no, pues todo salió bien. Y al último me dice la chava, ¿eh? De cuenta, así, güera, ojos de color y todo, y al último me dice,
Gracias, bienvenido a Estados Unidos. Digo que se me acabó el inglés y al último salí con que hablaba español. Hola, Elizabeth. Sí. Compartan, compartan el en vivo. Hay que darnos a conocer. ¿Qué dice? Diana Mora. Hola, Diana. De hecho, una muchacha me preguntaba así, de que, hey, ¿qué preguntas te hicieron? Y yo ya ni me acordaba. Decía, y es que no se acordaba porque pues no se las hicieron a ella. Pues no, la no, yo, ay, ¿qué te dijeron? Y pues... Y luego me decía la chava las preguntas en inglés, ¿no? Pues, dile esto, dile lo otro. Y pues yo le decía a ella en español, ¿no? Pues que pues cuáles son tus intenciones de venir para acá y que esto y que lo otro. Y ella me decía en español y luego pues, yo trataba de traducirle en inglés a la chava y pues nomás se quedaba así viendo. Pero pues estaba entendiendo todos los dos idiomas porque pues hablaba inglés y español. Pero por lo regular fueron casi preguntas de mi información, o sea. Ajá. Mi nombre completo, fecha de nacimiento y así. ¿Y quiénes son sus papás también? Uh-huh. Sí, cosillas así, pero pues cosas muy, muy simples. Pensábamos que iba a ser un poco más a fondo la entrevista, pero no, fue algo muy, muy, muy fácil, digamos, a como pensábamos que íbamos a estar ahí en el proceso, pero no, fue algo... Pues fácil, se ha de decir fácil. Y eso, llevábamos chorros de fotografías, papeles, y que no, que lleva tu acta de nacimiento de México y esto y lo otro, por si acaso llegan a pedir que sean originales. Y uno nunca sabe. Y creo que eran pruebas de tu trabajo, ¿no? También llevabas y todo eso. No me acuerdo. Sí, donde habías estado trabajando. Así, bastantes cosas. Y no nos pidieron de eso absolutamente nada, nada más lo que fue la pura entrevista y... Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y desde entonces está aquí la mujer. Hace cuatro años por ahí. ¿Sí da? Más o menos. Uh-huh. Me pregunta que a los cuántos años se le cambian los ojos de color y se le pone el pelo bueno. Dice que se están exhibiendo. ¿Quién dice? Bueno, está Aida. Pero ya lo habías leído, ¿no? No es que no lo había leído. Sí, ya. Y la que nos iba a poner las preguntas del reto nunca apareció. Se fue. Yo se me hace que no va a haber reto entonces mañana, pues No, quedaste. No hay preguntas, no. No hay ánimo, no quieren que escojamos preguntas de. Me voy a poner polvito ahora. Ando bien brillosa, mira. Es una base muy brillosa. Dice, ¿preguntas qué? De adultos. De adultos, ay no, cómo me reí. Uh-huh. Me hicieron reír mucho. Que es bueno para la gastritis. Si me siento mal, me siento débil, tómate un Ensure. Como mañana ya no. Pues ya no se trabaja para el siguiente día ni nada. Vamos a tratar de ponernos ahora así temprano. No digan nada porque va a ser el show. Pero no, como quieran que queramos hacerlo quedamos temprano, mal. A veces como quieran. Por una cosa u otra, no. Es que hay muchas cosas que hacer y no. No estamos al tiempo que hicimos porque no estamos dedicando de lleno a esto, pero ahí poco a poco vamos a ir dando nuestro tiempo. Hay que administrar el tiempo. ¿Qué? No, me estoy echando polvito. Ah. Porque es una base bien brillosa. Bien, bien brillosa. Uh-huh. ¿Y eso qué te ayuda? ¿Qué? ¿A opacarla o qué? Uh-huh. Hola, Ignacio. Te dijo Ada que algo sencillo, ¿no? Ya. Es sencillo. El problema es que yo me tardo, pero es sencillo, mira. ¿Dónde está lo difícil? Ah. Solo me puse cafecito clarito, cafecito oscuro. Con el dedo me puse un brillito aquí. Y aquí me puse iluminador con la... ¿Con cuál brochita fue? Pues no sé, pero... con el palito de la brochita. Hola, Sacha. ¿Quién se ríe? Y se enoja. Pusieron ahí enojados. Ah, ya están enojados. Porque no estás contando ninguna historia graciosa. Ay, ay.
No, él no. Es bien gracioso, es bien chistoso. Yo siempre le ando diciendo que es como Franco Escamilla. A todo le busca la gracia, a todo. Sale con cada cosa, no, hombre. Que si yo lo grabara, no, hombre. Yo me haría famosa de subir esos videos. Yo tengo que andar con el teléfono así grabando porque él es bien gracioso. Por una... Por todo, a todo. En cualquier parte, los semáforos que nos paramos y porque veo a alguien que va ahí que se atraviesa o algo, no, hombre. No, hombre, sale con cada tontera. Hola, Isabel. Isabel Garanzuay, tu tía. Es mi tía. Saludos a Juan. Aquí andamos, sí. Aquí andamos. En la maquillada. Sí. ¿Eh? En la maquillada. Y sí. Ah, le voy a contar una historia que ya Merito colgaba los tenis en una... En un... Digamos un... Ya estaba yo aquí, ¿verdad? No, es otro. Ah, ese es otro. Ajá. Hace varios años. Ah, sí, porque... que me hablaste allá, ¿verdad? No, hombre, tú ni siquiera me conocías, yo creo. Entonces llaman varias veces. Sí, llaman varias veces. Bueno, no, una vez, yo tenía como algunos 18 años, creo. Bueno, la cosa empezó de que cuando yo estaba chavalío, antes, hace muchos años, me caí en una sequía con la que regan árboles, pero le ponen como fertilizante. Y pues me caí en esa sequía y pues yo me acuerdo que pues tragué agua y la regué en esa sequía, estaba chiquillo. Y pues no miraba que me, pues nomás me sacaron y me vomité el agua que se pudo y eso. Lo que nos fuimos dando cuenta, que cada que como que estuviera yo cerca de algún fertilizante, algún insecticida o así, se me llenaba la cara así toda de ronchas, pero como bien duras. Y me tapaba la respiración y me desmayaba cuando estaba chavalillo. Total, para no hacerla el cuento muy largo. Una vez andaba trabajando en un pueblito que se llama, la conocen como La Mesa o La Misa, Texas. Y yo andaba trabajando ahí en el de este, le llaman las yogas, que es la búsqueda de aceites, la sismografía. Y pues en ese tiempo estaba bien frío y pues yo sabía que yo era alérgico a eso, pero como en ese tiempo no había ni algodón sembrado ni nada, pues dije, no, pues yo creo que pues no me va a hacer reacción. Y andaba en una moto, una cuatrimoto, traíamos el equipo, porque eso tienes que traer equipo para reemplazar las partes dañadas, cables que ruñen las ratas, o trocas que pasan y se llegan a aganchar en las ruedas y revientan los cables y cosas así. Y no, pues me dice, hola, no me notificó. ¿Cómo que no te notificó? ¿Desde cuándo que estamos esperando y... Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar y nunca llegaste, digo, para las preguntas. Y mira, aquí tengo el cuaderno, mira. Lo tengo ya lleno de preguntas. Todas las que anoté. No te creas. No, bueno, no. Llegaste a la hora de una historia o una anécdota de cuando que ya me iba y le rascaba las barbas a San Pedro. Bueno, pues total, andaba en ese trabajo y estaba bien frío, pero súper frío. Si alguien que conoce lo que es cuando dicen lo del güey. Dijeron que el viernes. Sí, el viernes, pero que hoy íbamos a decir las preguntas, ¿cuáles? Sí, ¿quién se enojó? ¿Quién puso cara de enojada? Pero chécale, ¿por qué no te notificó? Si tienes la campanita, que te notifique todas las... Y bueno, sigo con la historia, no me interrumpas. Y luego, pues andaba en el trabajo ese, como estaba súper frío, y como les digo, los que conocen aquí en Texas, que le llaman el West Texas, para allá... Es puro sembradío de algodón, casi la mayor parte de esos pueblitos, de esos alrededores. Y en ese tiempo ya no había sembradío, por eso es que andábamos trabajando, porque usábamos maquinaria muy pesada y pues dañaba todo el producto y esa arena ahí. So que andábamos ahí trabajando y me mandan a una locación que vaya y repare un geófono porque estaba dañado. Y luego pues fui... Y ya andaba otro chavo ahí, me dice, ve y ayúdale al chavo aquel, dice, porque, dice, creo que no es el, ya no trae equipo y creo que le hace falta cambiar un cable. ¿Qué dice? Dice,
Ah, se me chispoteó, dice. Y sí la tengo, pero se habrá Facebook. Así es, mugre Sí, Facebook. a mí también me tardó un rato en Ah, aparecer. sí, a mí me apareció luego, luego. Oh, y luego, ya que andaba al chavo aquel otro ahí, andaba enredando el cable. Y luego me dice, le llevé el cable, un cable largo. Son como de 200 pies de largo o más. Se lo llevé. Y luego dice, oye, dice, empieza a tirar tú la primer mitad. Dijo, yo voy a recoger este. Dijo, y tira la mitad. Y luego dijo, te trae la otra mitad levantando. Dije, sí, Simón. Y empecé a tirar el cable rápido. Y pues, pero como estaba tan frío, pues traíamos pantalón, pants y overall, porque estaba bien frío. Y chaquetas traía playera, camisa, sudadera, chamarra y chaqueta arriba, o sea, bien, bien abrigado. Y pues, te das cuenta, dentro de mi ropa, pues yo estaba bien calientito. Y pues Ábrelelo. empecé a caminar, a hacer el trabajo. Y pues yo sentí que pues empecé a sudar porque pues obviamente si andas bien arropado, el cuerpo empieza a trabajar para producir calor. Obviamente pues vas a sudar dentro de ti, aunque fuera en tu entorno esté bien, bien frío. Y empecé a sudar. Y apenas empecé a sudar un ratito. Y empecé a sentir que me empezó a dar picazón. Dije, me va a dar la alergia. Y ya tenía tiempo que a mí no me daba, ya tenía varios años que no me daba esa alergia. Y yo sabía lo que me pasaba. Y pues no alcancé, nomás tiré el cable. Cuando venía levantándolo fue cuando empecé a sentir eso. Y cuando ya llegué con el otro chavo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, me estoy empezando a sentir mal, le dije, me está pasando esto. Y me empecé a quitar las chamarras para agarrar fresco. Y estaba bien frío. Y le hablé por radio al encargado de nosotros, era un chavo, un salvadoreño, y le digo, oye, fulanito de tal, dice, le digo, bonito que vengas, digo, que me lleves al doctor porque me está dando una alergia o algo, le digo, y siento que se me está empezando a tapar la respiración. Dice, aquí ando cerquita de ti, dice, ahí voy para allá. Llegó, me dice, ¿qué pasa? Le digo, siento que se me está tapando la respiración. Le dije, mira, le enseñé así las manos. Y todo lleno, 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 lleno de ronchas. Dice, ¿pero por qué? ¿O qué? Le dije, no, le dije, es que ya tenía mucho que no me daba este tipo de alergias. Le dije, no sé qué será. Le dije, pues no hay nada sembrado. Le dije, no. Dijo, y dijo, ha de ser los fertilizantes que echan como quiera para que se mantenga la tierra fértil. Le dije, pues no sé qué será, pero. Le dije, necesito que me lleves al doctor, pero ya. Le dije, me siento bien mal. Y estábamos como unos 15, 20 minutos del pueblito. Andábamos a las afueras. Pues total. Me dice, vente. Y donde empecé yo mismo a caminar, pues me empecé a agitar más. Y pues más me empezaban a salir las ronchas. Era tanto el dolor que no podía dar los pasos bien porque sentía como cuando te cortas así con una cortapluma. No sé si alguien se ha cortado una cortapluma que sientes que te arde con algo así que te hace un rayoncito, que arde bastante. Así sentía mi piel. Sentía que me ardía bastante, que me ardía bastante. Y luego me dice, súbete. Dice. Y cuando nos subimos, más al momento de subirnos, estábamos cerquita de la carretera, no estábamos muy lejos. Y volteó así a verme, nomás así como que de reojo, y luego que volteó otra vez, dice, ¿qué te está pasando? Dijo, se te están cerrando los ojos. Yo no sentía, pero yo le decía que ya no podía ver muy bien, que miraba como amarillo. Pues ya de tanta presión que había, ¿qué tal cosa? De Ay, tanta presión que me había, tiras el pelo, se me cae y se me entonces. estaba cerrando la garganta. Y luego, no, pues se fue y habló por teléfono, le habló al de seguridad. Dice, ¿te está pasando esto a este chavo? Dice, Dice que necesito base de que. piel para piel grasa recomiendas que sea de alta cobertura. Esta me encanta a mí. Fit Me es mate. Esta me gusta mucho. Y ahorita estoy utilizando esta, la misma marca, pero estoy utilizando esta, la del tapón rosita. Por eso está más grasosita. Esa es la que me gusta. Esta es. Y pues no es cara, o sea, está bien el precio. Es por lo regular la que siempre uso. 3.30, diré. Era 3.30. Oh, y luego, bueno, continúo con la historia. Y luego el chavo este pues le habló al de seguridad. Deja que me vean. Al de A ver, es que le seguridad. puse como. Lo puse zoom, Le no. habló al chavo de seguridad. Dijo, oye, le está Y solo pasando un brillito, esto mira. a este Y acabo. chavo. Y pues necesito que te venga. Dice, ¿dónde estás? Dijo, estoy del otro lado de la misa, o sea, del pueblito. Él estaba del otro lado porque el trabajo era muy grande.
Y él andaba de la otra, dice, muchas gracias, dice, de la otra parte del pueblo, andaba al otro lado. Y luego dice, pero ahí voy para allá. Y no, pues le empezó a dar este chavo en la carretera de la troca, le empezó a dar. Y yo le decía, digo, me siento mal. Y ya iba así, y luego me decía, yo iba así cabeceando, digo, me siento mal, digo, ya no puedo, me está faltando el aire. Y me dice, no, dice, cálmate, dice, nomás respira poco a poquito, dijo, para que no se te vaya acabando el aire tan pronto. Y luego le dije, ¿traes agua o algo? Y luego dice, no traigo nada. Dije, es que si me he hecho, dije, voy a estar así agarrando el aliento, digo, necesito algo fresco que me reavive. Dije, algo fresco. Y le dije, traigo una soda aquí, y abrió un refresco. Dijo, ten, dijo, échatelo en la cara, dijo, pero no te me vas a desmayar, dijo, te ves muy mal. Y la agarré la soda y me la como me la pude así echar, me la echaba en la cara, y como que le hacía así como que quería volver en sí, pero era tanto lo que tenía así, todo eso así se me hizo así bien grande aquí, la cara así bien hinchada, los oídos. Esto de aquí, no se miraban que fueran como oídos, era así nomás como una, como dicen, una torta nomás así, así todo gordillo, todo aquí así bien, bien feo, los oídos así todos tapados, los párpados se me hicieron así, todos así para acá, así para abajo, no, era una cosa que pues sí me asusté porque me dio bien fuerte. ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Qué y luego, pues cuando íbamos, espérate, toda falta la percepción. Hola Lourdes García, hola. Y luego cuando íbamos en carretera, pues como iba este chavo bien recio, que me dijo que iba bien, bien malo, le iba bien recio, y estaba un state trooper, un federal de caminos, estaba parado, y pues yo que íbamos bien recio y que se nos pega, y este no se paraba, el chavo, y el policía le dio a la troca, a la patrulla de él, y nos arrebasó, y nos... Se nos puso así como a la par, no alcancé a ver que se nos puso a la par. Y el chavo con el que me iba llevando, que era el encargado, le hacía señas con la mano, le hacía así que para un lado, le decía que no se iba a parar. Y luego le dice el chavo con el dedo, le dice así. Y luego le dice, sígueme, le hace con la mano que lo siga. Y nos arrebasa la patrulla. Y va la patrulla enfrente. Y el chavo atrás de él. Y no, daba la troquilla, nomás iba la aguja así, todo lo que daba. Porque pues iba ya no podía respirar. Y luego dice que el chavo al que le hablaron, al de seguridad, a ese sí lo paró un policía, y le dijo que por qué iba tan recio. Dijo, es que un trabajador, dijo, se puso mal, dijo, y tengo que ir a ver si necesitan ayuda. Y pues habló el policía que había una emergencia. Y luego en eso estaba hablando ese policía, yo creo que se puso en comunicación con el otro chavo o algo, no sé cómo que coincidieron que por los dos andaban persiguiendo a alguien que tenía una emergencia. Cuando llegamos al pueblito, casi que a la entrada, estaba el hotel donde nos quedábamos, y llegamos nosotros, y al momentito así de llegar la patrulla, llegó esa patrulla, luego llegó otra, y donde íbamos entrando nosotros, ya iban entrando dos ambulancias, porque pues no sabían cuántos... Que tanta la emergencia que tenía, no sabían cuántas personas eran, pero pues era nada más yo, era la única persona. Pero como pararon a dos diferentes personas con una emergencia, solo no supieron si eran uno o dos trabajadores. Y yo recuerdo de ahí que me dice el oficial, dice, ¿estás bien? Y yo nomás le contesté, nomás dice así, con la cabeza, que no. Y abrió la puerta y me fui para un lado, me caí, ya no podía mover los brazos ni las piernas, nada. Y nomás al caer así en un lado, vieron los paramédicos, porque todavía me acuerdo de así pedacitos, que pusieron la camilla en un lado de la troca, y entre varios me echaron para arriba de la camilla. Y luego cuando me subieron a pues estaba bien frío, como les digo, me subieron a la ambulancia, no, pues como traía todavía bastante ropa, no fueron pues que para quitarme la ropa o algo, así como estaba nomás acostado, traía unas tijeras así de este largote. Hola, Meli. Gruesas, nomás así a toda la ropa. Y te pareces niña buena con ese maquillaje, ya me como tierno, me gustó mucho. Sí, ¿verdad? Ay, ay. Para ir por el pan. Ahorita estás sola.
Para desayunar pan. No, pues me cortaron toda la ropa esa. Está sencillito, mira. Toda la ropa me la cortaron con esas Está tijeras. padre. Me dejaron como quien dice completamente desnudo. Y luego lo que yo recuerdo esa vez, que aquí en estas partes, pues a veces tratan de ponerte la intravenosa. Estaba tan inflamado aquí, toda esta parte, que yo tenía los brazos así, porque Ya estabas poniéndote duro. no los podía doblar ni nada, estaba así, estaban mis manos ya así, se estaban haciendo así bien tiesas. Y luego Ya te estás me acuerdo muriendo. que el paramédico quiso ponerme una aguja, y nomás se hizo la aguja así, nomás se dobló, pero no sé qué tipo de aguja sería, porque eso ya fue hace. Las de plástico tienen poco que las tienen varios años que lo usaron, pero esas yo me acuerdo que era como tipo como fierrito o así, pero al tratar de ponerla se dobló la aguja esa, estaba duro que estaba así, yo con mis manos allá así, cuando más al bajarme se me hicieron las manos así bien duras por el por la Y luego, la de esta por las ronchas que tenía. Y pues me llevaron ay, no me al muevas, hospital y ahí me tuvieron en ay, observación. Me pusieron varias tipos de medicinas, y unas que eran como para la alergia y todo eso. Y nomás pasó eso, que me pusieron esas jeringas, y como a los 15 minutos ya estaba otra vez bien, ya se me había quitado todo esto, lo inflamado, los oídos. Pero dicen los doctores ahí que fue tan fuerte lo que me dio esa vez, que me reventó muchos vasitos sanguíneos, porque como aquí, así tenía líneas rojas, así como rayones, por aquí en eso los tiene muchos brazos, puntitos yo rojos. creo. Y así en la cabeza, aquí en el pecho, como muchos, como rayoncitos. Y más como en donde se hacen las coyunturas, todas así las coyunturas tenía rojo, así como si me hubieran pintado, pero era por dentro, era sangre. Dicen que de lo tenso que estaba mi cuerpo, de lo así, de lo duro que Duro. estaba, así que estaba, la fuerza que estaba haciendo el mismo cuerpo contrayéndose, se reventaron los vasitos sanguíneos, y por eso me quedaron así las marcas en ese tiempo. Y súper adolorido, como si hubiera andado trabajando bastante, hizo mucho ejercicio, bien adolorido, pies, brazos, dedos, el cuello, todo me dolía, los párpados me dolían, no podía casi ni parpadear porque era un ardor bien feo, un dolor, ya después de que me controlaron eso. Y me acuerdo que esa vez que cuando llegó mi papá ahí, porque le hablaron, andábamos trabajando juntos. Le hablaron y dice que, porque llegó y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, digo, ¿estás seguro? Le digo, sí. Y le dice, no, dijo, porque pues me hablaron de allá, dice, y pues me asustaron, dice que te veían ver malo. Y dice mi papá, después ya que nos ponemos a platicar, dice, no, dijo, me dijo esa vez, dijo el supervisor del grupo, dijo, de que le dice, oiga, señor, dice, necesitamos que venga, le hablaron por radio, necesitamos que venga, dice, porque Junior se puso malo, y pues lo vemos bien grave y probablemente no la va a hacer, y se va bien grave. Pues me miraban como iba así todo engarrotado y así. Dice, pero pues ¿qué le pasó? Dice, pues nadie sabe, dijo, nadie sabe qué pasó. Dijo, nomás le habló al supervisor inmediato, dice, y ya lo encontró que muy malo. Y pues mi papá se sacó de onda y dice, pues ¿cómo, hijo? Si apenas hace ratillo, pues como digo, todo el tiempo traíamos teléfonos o por los radios, y acaba de hablar no mucho tiempo con él. Dice, pues sí, acabo de hablar hace ratito con él. Dijo, sí, dijo, pero dijo, fue algo repentino. Dice, pero va muy grave. Dice, dijo, ya váyase para el hospital, dijo, porque a lo mejor no lo alcanza, le decía el supervisor del grupo. Le decía, dijo, váyase para el hospital, dijo, porque, dijo, no, a lo mejor no lo alcanza, o sea, de tan mal que me vieron como iba. Y luego, pues todo el show que se hizo, que patrullas y ambulancias y todo, porque pues no sabían qué estaba pasando. Y ya después de que ya me controlaron y todo, entró también uno de los policías de los que me ayudaron ahí. Entraron a ver que si estaba bien,
que cosa rara que muchas veces los policías no entran, pero dice que era algo que pues no tan seguido pasaba en un pueblito así chiquito. Dice, no, hijo, nos andábamos vueltos locos, que porque uno andaba persiguiendo a uno y otro persiguiendo a otro, y que una emergencia. Y... dijo, no, hijo, lo bueno que ya estás bien. Le das a la silla, me aviento. No. Pero sí, esa es una de las veces que estuvo medio canijo, que sí, ya se me hacía que... que te morías. Que me moría. Y luego, ¿cuál otra vez dices tú que te había hablado? Es que te hablé. Cuando te dio... que ibas manejando y que te sentiste mal. No, pero fue cuando me detectaron lo de la sí. diabetes, ¿no? Ajá. Yeah. ¿Quién está ahí? Nadie, ya se están yendo. Ah, ya, pues ya, aquí no son, a lo mejor ya es noche, ¿no? No, pues sí, ya son las 12 por eso. Ya son las 12, sí. No puede ser. Es que nos conectamos bien tarde otra vez. A ver. Pues sí, ya tienes 1:20. Dios mío. Y era un maquillaje sencillito. Ajá. ¿Y dónde está Silvia? Ya se fue, ya se durmió. A ver, Silvia, ¿vas a tener las preguntas listas? ¿No nos pusiste ninguna pregunta? Me mandó algunas, pero eran así como picaronas, así. Y no sé. Si no, mañana que las... Y hagan... aún estoy viéndolas. Ahí está Silvia todavía. No, pues, a ver, Silvia, pasa las preguntas ahí. Ponnos unas. ¿Pero van a ser preguntas como en pareja o qué? Porque queremos que sean así como en pareja. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, así se como... supone que es al quien le toque, ¿no? Dice, te quedó muy bonito tu maquillaje, bien entretenida la plática, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, aquí él tiene plática, uf. Mañana también voy a sacar historias de cuando le andaba agarrando las barbas a San Pedro, que me andaba... Una vez que me accidenté en uno de los... No es un tráiler, es un dump de este camión de volteo, le creo que le llaman en México. Esa también está buena. Todo porque no me hicieron caso esa vez. Ya me andaba matando. Pero eso lo dejamos para mañana. Para mañana. Sí, porque ya es tarde. Mañana va a ser... A ver, mañana sí vamos a tratar de ponernos temprano, ojalá. No, ¿y quiero, si vamos no a hacer quiero... el jueguito o no? Sí, sí vamos a hacer el juego, pero... ¿Qué tipo de preguntas quieren? Yo no sé. Ahí díganos qué tipo de preguntas y a ver qué... O ahí nos las van haciendo en vivo y... Dice, pues, normales. Normales o pícaras, pues, de las que quieran. No se agüitan. Si no se agüitan, lo que caiga. No nos agüitamos. Nomás lo que sean preguntas en pareja. Nada que... Bueno, no, a mí no me gusta como las de que... Cuando estaba soltero o eso, no, a lo que es en pareja, así en pareja sí me aviento. ¿Por qué te pones celoso después? ¿Eh? Te pones celoso. Porque después me exhibo. Dice, ah, no, ya está, pues normal. Sí, mañana sí. ¿Y a qué horas mañana? No, pues es viernes, sí, jalan de 9:10. Llegué tarde, sí, llegaste tarde, ya nos vamos. Ya nos vamos a ir, pero estamos viendo que las preguntas... Ahí ves la repetición. En las preguntas, que qué rollo, que... Porque mañana vamos a hacer la dinámica esa de... ¿Cómo? De preguntas... De preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. O no, si no quieres contestar, ¿qué? ¿O cómo se llama ese juego? Si no quieres contestar... Te tienes que comer algo. Ajá. Hola, Ana Cristina. Algo que no te guste. Y yo no sé, ¿cómo que no te gusta? ¿Mm? ¿Cómo que no te gusta? Trabajar. De comida. Ah. Dice, ya le pasé varias a Yasmin por mensaje, pero mañana preguntamos más. Sí, ¿verdad? Algunas en vivo. Para... Que estaban muy picaronas, dice. Unas, pero de ahí voy a agarrar otras. Que cuando hacen carne asada, que cuántos tronquitos le echan a la lumbre y que no sé qué. Eso no. ¿Qué tanto sazón le ponen al pollo? O a ver, así que... Ay, no. Sí, a ver qué tanto nos conocemos, ¿no? También. ¿O cómo? Ah, pues ahí mañana que pongan... Ajá, pero a ver si nos conectamos temprano. Pongan en vasitos cosas que les den asco. Pues como que... Sí, pues, pero como que... Pues... Que ayer que decían mostaza, a él sí le gusta la mostaza, pues a mí también. Hola, Marlene. Hola, hola.
Y pues como que... Pues no sé. Le pido otro, que hay una botella de shots. Pues no, que Échale. no. Ayer dijiste que no tomabas. No, Pues no tomo, pero pues se para te sube poner. el azúcar. Para ponerte borrachilla. No. Dicen que con el alcohol los cuerpos se deleitan, ¿no? ¿Cómo dicen? Ah, no, se dilatan, ¿no? ¿Cómo dicen? No, pues a ver qué hacemos mañana Sí, no, mañana entonces. como quiera, vamos a ver qué dice. Está, es bien platicón, entonces sí, es bien platicador. Pues chile habanero, pimienta. Ah, sí, ¿verdad? Esas cosas. Ajo. Tienes que comer un pedacito de ajo. A mí también, a mí sí me gusta. Ah. Yo mejor contesto. Pero te vas a Sí. exhibir, te vas a No, no, pues exhibir. vamos a ver qué preguntas son. Chile habanero. Si no dice nada, yo contesto. ¿Quién? No dice nada. No, digo, hacemos el en vivo y nomás no lo ¿Cómo? subimos. Grabarlo primero, Sí. dice. No, digo que hacemos el en vivo, pero no lo publicas como los Ah, que se demás. Sí. borre. Así podemos hacer. Nada, que lo grababan. Así podemos hacer todo tipo de preguntas, que nos hagan todo tipo Grabando de preguntas. pantalla. Ándale, Ándale, ajo, ajo, cebolla. cebolla. O vamos a hacer un Apio, a ti guiso. no te gusta el apio. Apio, no te gusta. No. El pastel de tres leches lo odio. Sí, hombre. Las fresas con crema. Nomás no me cale. No. Las tortillas, hoy. Dice, Aida, ¿qué dice? Dice, Dice. hablando de que andabas, ¿qué? Hablando de que andabas petateando, una pregunta seria. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué le dirías? Y viceversa, esas están tiernas porque te imaginas decirle todo a la persona que amas todo antes de partir. Le dice, ¿dónde Ah, dejaste el sí. testamento? ¿Dónde No. están los papeles de la aseguranza? Le dice, Como yo le digo, cuando yo me así opere, cosas que ustedes cuando tenga dinero, yo sepan me voy a operar y que lo no pueden dice. ver o de plano shots. Ándale. Dice, ah, pues deja la aseguranza nomás, dice. Él ha preocupado por la aseguranza. Ay, me tocan, quién sabe qué tanto. Le digo, Ay. para que me dice, no, si algún día me voy a Se operar y que no reparte sé qué, el le digo, sé cómo tú eres, digo, pues no, dice, ah, es que estoy bien gordita, digo, pues no me dejas de comer, digo, pues yo también Ah, estoy pero me gordo, gusta digo, comer. Ah, me gusta. y se quiere operar, pero no quiere dejar de comer, digo, pues, ¿cuál es el chiste? Digo, pues Va a nada, volver a digo, no es con donde. el afán de ofender ni nada, digo, pero pues, si no te sientes a gusto, digo, pues no comas, y dice, no, quiere comer y no quiere operarse, digo, pues no es la Y de no ahí, quiero hacer ¿de qué le va a ejercicio. servir la Y no quiero operación? hacer. ¿De qué le va a servir la operación si no va a dejar de comer? O sea, una operación no es mágica, vuelves a No, hacerte hombre, pero es puro gordito. pedo, me da miedo. Se me hace que ahí quedo. Pero él de volada preocupado por la aseguranza. Ay, ¿cuánto me vas a dejar? Digo, pones una aseguranza buena, digo, porque pues lo vas a dejar solos, tristes y desamparados a mí, Y luego amiga. le digo, y se van a Todo por conseguir. algo estético del cuerpo. Nada, sí me quedo. No, hombre, le Luego digo, al después menos yo no. le consigues otra mamá a mi hija y no. ¿Para qué una si puede conseguir de varias? Ay. No, ya no me gustó. Dicen, ¿para qué quieres tener infeliz a una teniendo felices a varias? Como quiera, pues ya no me vas a poder decir nada. Sí, te voy a estirar las patas. No más las patas. Ay, no. Puro show, puro show. Digo, no, hombre, digo, ¿para qué operaciones, no? Solamente que sea una operación pues, por salud. Entonces sí, pero nomás ¿cómo le dicen? Por vanidad, pues como yo, a mí, a mi ver, digo, pues El no. otro día le dije, ay, me voy a hacer la lipopapada. Ay, no, que esta Elvira, la que sale con Leo, se hizo aquí. Se quitó aquí la papada y le digo, me voy a hacer porque dijo que 7,000 pesos. Y lo dice, te vas a ver bien curiosa. Digo, Lo dice. no va a combinar el cono con la cereza. Arriba la cereza. Dice. Dice, ahí va con Jolie, dile para que sepa. Ahí va con Jerry Dilly Ah, para que sepa. sí, es lo que le dije. Le dije, no, se va con mi mamá. Y él decía, no, tiene que crecer acá. Y ahí vamos, aunque ya me iba a matar él. No, Ya me hombre. andaba matando. No me voy a hacer nada, porque. Todo por algo estético, le digo, no, Pero no, hombre. hombre, nomás íbamos diciendo.
Puro show, le digo, hombre. Digo, ¿para qué? Me mata, está viendo el video. Hola. Hola, hola. Pero si nos conectamos un poquito temprano, si viene la gente, nos está viendo y se van. Pero le digo, ya A me ver, tienes, nos ¿tú no te conectamos ya. operarías nunca? ¿Eh? ¿No te operarías ¿Por nunca? estético? Ajá. No. No. Solamente que no tenga, como yo, que la diabetes, que me diga, no, no puedes bajar de peso, tienes que hacer a huevito Pero pues a operación. mí ya me dijeron que yo no puedo bajar de peso. Sí, sí me la haría, pero que sea por mi salud, pero nomás por estético no. Nomás una cosa me operaría estética. Más no sé si te puedas operar cuando estás enferma de eso. Nomás una sola cosa sí me operaría de estético. ¿Qué? La nariz. ¿No? La otra nariz. Dijo Gordo. cualquier, digo, préstame unas tijeras, digo, para cortarme el pico. Si te lo operaría, te lo quieres reducir. Hola, Vi. Ay. Ay, Dice, somos poquitos, pero ya es bien noche, ¿verdad? sí, no, hombre. Te estás exhibiendo, Somos poquitos, pero gordo. son poquitos, pero son los fieles. Ajá. Aguas, aguas, porque acuérdense que en un en vivo de ayer estábamos platicando que de repentazo puede haber Un un regalito. regalito. Y así, para los seguidores, pero como les digo, no vamos a avisar ni nada No vamos a anunciar ni para que nada. los que tengan la oportunidad de ganarlo de repentazo, pues sean los que realmente entran a vernos y comentan e interactúan aquí con nosotros. Y pues a veces va a haber pláticas acá, perronas, a veces no, pues vamos a tratar que todo el tiempo tengamos pláticas diferentes. Pero al igual, pues como ustedes ahí, como gente que está interactuando con nosotros, platicando, echando la guasa, pues díganos, no, pues esto, lo otro, o sea, también sáquenos plática y de ahí vamos agarrando temas. Que no se trate no nada más de nosotros dos, sino nos digan, no, pues habla de esto, ¿qué te parecía esto? ¿Qué te parecerá lo otro? Y ahí le vamos variando para que no sea un contenido de que nada, nada, nomás nos va a contar de esto o de lo otro. Hay muchas cosas que podemos platicar. Y pues obviamente pues que se puedan decir y como le decimos, pues no, tampoco no decimos. Bueno, yo sí soy bien mal hablado, yo soy muchas malas palabras, pero digo, ahorita estoy así con un de este en el pecho porque man, me estoy conteniendo. Porque si no. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tú ahorita cuál es la tuya? Yo sí sé cuál es la tuya. A ver, No, pues tú di cuál es la mía. ¿Cuál es la mía favorita? ¿tu comida favorita? Ay, ¿cuál Y ya es? tiene mucho que no la como. Por eso debes de saber. A lo mejor sabes. ¿Qué no has comido? Tengo mucho, mucho que no la he comido. Comida china. No. No, acuérdate. Casi mucho no comes. Ya. Ay, Dios mío. Son dos cosas que se acompañan. ¿Cómo que se acompaña? Gordito, ya, ¿verdad? ¿Cuál es? Hace mucho que no comes. Bastante. Ay, ¿qué? Que siempre me gust que me gusta que me gustaba que me hicieras. Me los comía con mayonesa. Con mayonesa. ¿Qué? Frijoles. Con mayonesa. Pero ¿Pero qué? rancheros. Ah. Pero ya no me estás diciendo porque esas son preguntas para mañana. Ajá. Pero ya me Pasa. dijiste, ya me Sí, dijiste. no, ajá. No, pues se me preguntan a mí, ¿qué es los frijolitos rancheros y el mole? El mole. Yo tengo bastante que no como. Pues hay muchas cosas que me gustan, pero una de las cosas que no me aburren es el es, son los frijoles rancheros. Eso sí me puedo comer todos los días y no me aburren. Que tengan chicharroncito y tocinito. Tocino. Con eso está. Y picositos. Puede ser puros frijoles nomás, Y así, con pero que un sean periquito de maíz. frijoles rancheros y con eso estoy feliz. Y los huevitos volteados que me hacía mi abuelita. Era lo que me encantaba. Con la salsa que hacía ella. Bien picosa. ¿Y El mole les lo hacía bien qué es lo rico. que más te gusta? A mí me gustan mucho las enchiladas suizas. Me encantan esas. El pastel de carne. Y pollito así como Pero a tu comida vapor. favorita, tu comida Mi favorita. comida, ay, pues la hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. Pero tiene que tener aguacate, que no tenga Dice, cebolla ¿nunca han y probado sin los pepinillo. frijoles rancheros de Chihuahua? No, ¿qué tienen de diferente? ¿Qué les echan o qué?
¿Qué tienen? No, pues no sé. ¿Tú que tienes allá familiares no, en Chihuahua? No, pues no. Y se les pone en chorizo. Dice, no sé. He probado. Dice, pero no las contesten hasta mañana para ver si Yamin sabe. Vayan por unos pizarroncitos para que vean sus respuestas. Coinciden. Ah, sí, gordo. A ver si compramos. No, uno. Pero las preguntas que nos van a hacer son preguntas de que tenemos que responder como que... Uy, o después hacemos ese otro juego de a ver si coinciden las... Las preguntas. Ajá, las respuestas. Ese sería otro juego. Porque el que nos quieren hacer mañana es el de que nos pregunten y... Y si quieres contestar o no. Pues son preguntas, ¿cómo dice? ¿Cómo dijo? Preguntas incómodas. Pero a no ver. Tan incómodas porque mi bebé... Ah, mi bebé. Mi no, ya sé, borramos, editamos el video. No. Sí, pues sí. No lo puedes, gordo. Sí, sí lo editamos. No. Le ponemos el de ese, el... el sonidito. El delfín. Les ponen chorizo. ¿Entonces frijoles con chorizo? La fría. Pero son rancheros. He comido frijoles rancheros que le ponen... Y de sí, incómodas, para reírnos de su... De su... Cara. Cara, quiso poner. Cara. Fue incorrectamente. Ay, mira, gordo. Yo he comido frijoles rancheros que llevan salchicha en vez de chicharrón. O a veces llevan salchicha, chicharrón y tocino. Y hay muchos que no le ponen tocino, nomás le ponen la pura salchicha y poquito chicharrón y pues lo que es normal, chile, tomate, cebolla y cilantro. Pero me ha tocado a veces comer unos frijoles rancheros que tienen unos pedazotes de tomate bien grandes o de chile y así. A mí me gusta que estén bien picaditos así. Y el chicharrón, sí, no le sé que esté grandote el chicharrón, pero como está bien suavecito, sabe suave. Y pero ya me dio tocino, hambre, ya que no hables. Son los que a mí me gustan más, que tenga tocino y chicharrón. El de con salchicha también sabe bueno, pero no, la salchicha como queda como ese embutido, sabe un poquito rarón, pero pues como el cilantro, chile, tomate y cebolla, a toda la comida le resalta, pues es el sabor, el chile, tomate y cebolla, que de hecho antes ni la comía, nada, ya tengo un tiempo de estarlo comiendo, hasta chile morrón y todo, pero que esté bien cocidito, ahí sí me lo como. Dice, okidoki, pongan... a ver, una película. Cómprenla. ¿Qué? Pongan a ver una película. Cómprenla con algo. Es difícil esa Allison, pero sí se puede. Se pondrá incómodo, digo yo. Ah, no. Porque se duerma así, hola, se duerme. Carlos. La cosa es de hola. que se ponga a ver los en vivo. Es que los ve así en repetición, en TikTok. Y, ay, no, hombre, está porque ahogada de risa. No sé si los dije la otra vez. Puso... Dijo, ay, papi, hijo, te la bañaste. Dice, cuando la dices que la bañaste a mi mamá de las pompas, te la descalabraste. Lo vio. Pero pues ahí digo, no, que para que se riera de piernas y que este y que el otro. Y pues ahí se... No dijo nada, mija, de eso, pero pues vio todo el video. Pero estaba ahogada de risa, ¿de qué? ¿Todos qué? Todos tienen igual, solo... También tienen chorizo, si saben bien. Saben ricos. No, pues son... No, hay que probarlos, hay que ir a Chihuahua. Bueno, pues aquí, ahí nos estamos viendo mañana. Sí. Primeramente Dios. A ver, vamos a tratar de conectarnos temprano, si Dios quiere. ¿Cómo crees? Pues a las 9 horas sí, a ver si podemos, sí. A dormir a mi hija temprano, entonces. Uh-huh. Hasta crees, dijo, yo voy a querer estar ahí con ustedes. Ay, mañana. No, pues va a seguir el sábado, no va a la escuela, no se va a querer dormir. Pero vamos a dormir, ¿no? Pues dile, sí. Vamos a ver una película y se queda dormida. Nuestro plan y mañana lo va a estar bien. Bueno, pues ya. Bueno, ya. Ya, porque ya se están. Ya es bien tarde, ya quedamos ya, poquitos. Ya están viendo la gente. Bueno, así quedó el maquillaje y ya ni les dije nada. Bien sencillito, así para ir por el pan. Yo voy a quedar lista para mañana. Así me voy a dormir. Bueno, nos vemos mañana como a las 9. Se conectan ahí para que nos hagan las 9 preguntas. 9 o 10, ya saben bien que para 9 no estamos para las 10. Pero sí nos vamos a conectar, sí. Si nos tardamos es que vamos a andar acomodando todo y ahí. Dice, sí, mañana nos vemos y conéctense. No muy tarde, no, temprano. Más tardar las 10, pero vamos a tratar de las 9. Bueno, ya ahí nos vemos mañana, cuídense. Y mañana cuando nos vean y todo, luego comparten. Dice, quedó súper bonito el maquillaje y la plática entretenida. Ah, sí, ¿verdad? Como siempre. Ay, pues, ay, bueno. Poquito.
Ay, yo nomás qué bueno. Aquí estoy haciendo bulto porque, qué bueno que les dicen, gusta. La del talento es ella. Y la de la plática es ella. Bye, bye, hasta mañana. Bueno, cuídense. Bye.